Momento. Veamos de qué está. ¡Miserable!
¿Buscas problemas, amigo? ¡Contrólese! ¿Has estado por? No bastarán. Tenemos que actuar y hablo de algo más que una carta en tono severo. Simpatizo con vuestras frustraciones, caballero. Ah, Connor, hola de nuevo. ¿Qué te trae a Boston? Tú. Deben disculparnos, caballeros. Gracias. La conversación estaba a punto de agriarse. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Esperaba que me ayudaras a localizar a William Johnson. Por supuesto. Voy a una reunión con unos hombres que podrían ayudarte. ¿Por qué no te vienes? Estaba llevando cosas para ellos. Me alegra ver que la gente al fin se levanta contra la injusticia. Lo dice alguien que tiene una esclava. ¿Quién? ¿Serry? Practico lo que predico, amigo mío. No es mi esclava, sino una mujer libre, al menos sobre el papel. No es tan fácil cambiar las mentes. Es trágico que, pese al progreso, nos aferremos a esa barbarie. Pues habla en contra de ello. Antes nos centraremos en defender nuestros derechos. Después ya tendremos el lujo de atender estas cuestiones. Hablas como si vuestra condición fuera igual a la de los esclavos. No lo es. Díselo a mi vecino, al que obligaron a alojar a tropas británicas, o a mi amigo cuya tienda fue cerrada porque contrarió a la corona. Aquí la gente no es más libre que Sherry. Oh. ¡Eh! ¡Es mi casa y vosotros no sois recaudadores, sino ladrones! ¡Si esos zoquetes del Parlamento quieren mi propiedad, que crucen el charco y que la tomen ellos! No pienso discutirlo. Y ahora abre la puerta o estos hombres la tumbarán. ¡Ah! ¡Al diablo, entramos! ¡Ah! Supongo que los hechos hablan por sí solos, Connor. Continúa. Ya nos veremos en nuestro destino. Justicia por una vez. Reto al gobernador. ¿Estás bien? Estoy bien. No es mi primer baile. Pese a sus dientes y garras, estos zorros luchan como cachorritos. Gracias, amigo. Te invitaría a una cerveza, pero me esperan en otro lugar. Cotidianas.
situación. Quien lo ayude estará arriesgando su vida. Tan cansado estoy. ¡Que venga alguien a ayudarme! Tengo a tiro. ¡No me mate! ¡Soy inofensiva! ¡Muchacho! ¡Oh, Dios! ¡Enséñales cómo se hace! ¡Seguid así! Connor, quiero presentarte a amigos del mismo parecer. El propietario de este noble establecimiento, William Molyneux, y el encargado y cocinero de su nuevo negocio, Stefan Chaffaut. Ah, Connor y yo vapuleamos frente a mi casa a unos casacas rojas que ayudaban a los recaudadores. Los recaudadores no tienen vergüenza y abusan. Debemos hacer algo, Samuel. Debemos elevar un estandarte. Algo para que la gente sepa que no están solos. En los muelles hay mucha rabia últimamente, con piquetes que impiden la entrada de té británico. La ciudad tiene los ojos sobre ese escenario. Perdóneme. Pero bueno, hombre. ¡Dame 10!
aquí a mirar cómo acaba esto. Se está pasando. ¡Basta! ¡A todos los pasadores! Si continúa así, haré que los van a quitarle ese juguete si no lo guardan. Señor, Tommy es una naturaleza.